Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan, bienvenidos a otro video tutorial más de Aprende Mac Rapidito. En esta ocasión vamos a entrar a esta iPad de sexta generación con línea telefónica y Wi-Fi. Es de 9.6 pulgadas y este video tutorial va a funcionar para la mayoría de las iPads desde la primera generación hasta la generación donde ya no tiene el botón este que tenemos aquí, ¿ok? Cabe mencionar que este video tutorial va a ser solamente para entrar al iPad y no para desbloquear ninguna clase de iCloud. Vamos, antes de tocar entrar a lo que es este computadora, iPad y todo, hay varias cosas que quiero tomar. Una de ellas es que obviamente vamos a necesitar una PC. En este caso yo tengo una Mac que programa de iTunes ya viene preprogramado o preinsertado. Si ustedes tienen una PC, yo imagino que ya tienen iTunes instalado, y si no tienen iTunes instalado lo van a tener que instalar. Una vez que lo instalan, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a apretar el botón de casa y vamos a apretar este botón, y los dos lo vamos a dejar presionados mientras que a la vez conectamos el cable, o también se puede conectar el cable y después hacer esto. Normalmente cuando se conecta el iPad o cualquier otro dispositivo de Apple a la computadora, se automáticamente también se abre iTunes. Si no llegara a pasar así, simplemente lo que tenemos que hacer es abrir iTunes y comenzar con el desbloqueo. Una cosa que también me gustaría tomar en cuenta y decirles, es muy importante también, incluso de hecho, cuál es la velocidad de su internet. ¿Por qué estoy mencionando esto? Yo no sé, este iPad es de mi amigo, yo no sé ¿cuándo fue la última vez que este iPad fue utilizado? Entonces, lo que va a pasar es de que iTunes automáticamente va a reconocer qué último software tiene este iPad. Entonces, si no tiene el último software, lo que va a tener que hacer iTunes va a ser descargar de internet el último software, y después que lo descarga, entonces lo va a conectar o lo va a instalar en el iPad. Entonces, eso es un punto muy importante que debo de tomar. ¿Por qué? Porque me ha pasado, tengo un video donde enseño cómo desbloquear un iPhone, y ha pasado que algunas veces dicen que ya no se puede. No es que no se pueda, sino que tienen que volver a hacer lo mismo una vez que se haya descargado el último software de Apple a su computadora. Entonces va a ser cuando todo va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Y pues bueno, vamos a comenzar. Una vez en nuestra computadora, lo que vamos a hacer es abrir iTunes, como ven. Entonces, después de que abrimos iTunes, vamos a conectar el cable USB a la computadora. Si se dan cuenta, aquí nos marca como que el iPad está desactivado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser apagar el iPad completamente y lo vamos a desconectar. Vamos a contar alrededor de 10 segundos y vamos a volver a conectar el iPad, pero cuando lo conectemos, vamos a conectarlo con el botón de apagado presionado y con el botón de casa presionado, y no lo vamos a soltar hasta que el iPad entre en modo de recuperación. Entonces vamos a apagarlo. Les dice para apagar, lo vamos a deslizar y se va a apagar. Vamos a esperar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a desconectarlo. Lo volvemos a conectar y a la misma vez que lo conectamos le presionamos el botón de casa y el botón de apagado. No lo vamos a soltar hasta que el iPad entre en modo de recuperación. No lo suelten ni se desesperen. Ya está. ¿Se dan cuenta? El iPad dice, hay un problema con tu iPad que requiere que se actualice o restaure. Lo vamos a restaurar. Una vez que se restaure, también te va a decir que se va a actualizar. ¿Ya bien? Como dice aquí, ¿seguro que quieres restaurar? Sí. Entonces te dice, lo quiero restaurar y actualizar. Si ustedes le pueden actualizar, solamente va a actualizar, pero no va a restaurar el iPad. Entonces quieren, ustedes lo que necesitan es ponerle restaurar y actualizar. Entonces, una vez que le ponemos ahí, le vamos a dar restaurar y actualizar. Se recomienda la instalación de iOS 12.1.4. Vamos a poner siguiente. Vamos a, claro que aceptamos, porque si no, no se hace nada. iTunes está descargando el software
para este iPad y lo restaurará una vez que se haya descargado. ¿Se acuerdan lo que les comentaba del tiempo de descarga? Bueno, pues iTunes sigue descargando el último software compatible para este iPad. Si ustedes se dan cuenta, el iPad ya no está en modo de recuperación. Es donde yo les digo que vamos a esperar a que se descargue completamente, sea el tiempo que sea, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 15 días, 15 horas. Y lo que vamos a hacer después, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al inicio, ¿ok? Vamos a esperar a que se descargue completamente y continuamos con el tutorial. Tenemos que ir extrayendo el software. Y si ustedes se dan cuenta, el iPad sigue en modo de recuperación. Dice iTunes se está preparando para restaurar el software en este iPad. Una vez que ya extrajo el software, dice preparando el iPad para la restauración, y se dan cuenta, ya se apagó. Verificando la restauración del iPad con Apple. Aquí está el status. Restaurando el firmware del iPad. Se restauró la configuración predeterminada de tu iPad y se está reiniciando. No lo desconectes, aparecerá en la ventana de iTunes cuando se haya reiniciado. Está casi a punto de llegar a lo que es la recta final. Como se pueden dar cuenta, ya nos da la bienvenida. Pulse el botón de inicio para abrir. Lo vamos a poner en español. Estados Unidos. Acá también tenemos el iPad. Está cambiando el idioma porque originalmente estaba en inglés. Y como se dan cuenta, aquí nos pide rápidamente el Apple ID.